tardes a todos ustedes. Hoy, en este místico pasaje del Metro La Villa, se recibe una exposición laica de un esfuerzo educativo público y gratuito que hoy cumple el 1 de septiembre 35 años. 35 años creado por Fernando Solana Morales como instituto, recogiendo los esfuerzos que hace 95 iniciara el general Álvaro Obregón y el secretario de Educación José Vasconcelos, quien se propuso con jornadas culturales abatir el analfabetismo de este país. Cuando agradecía todo el trabajo que el director del Metro ha hecho por este esfuerzo de divulgación, porque no solo nos prestó las instalaciones, sino más de 20 millones de personas pudieron tener un boleto de estos, de los 35 años de la institución, que nos ayuda a divulgar a la más noble y más sentida institución pública que tienen los mexicanos. La institución que hace 35 años se creó y que expresa en estos 35 carteles su recorrido, hoy se moderniza y se transforma y expresa en la tradición de sus materiales, reconocidos por la UNESCO, y la nueva forma de comunicar visualmente y promover nuestros servicios, un mensaje a la sociedad: que nunca es tarde para crecer con educación, que nunca es tarde para concluir los saberes básicos, que con educación crecemos todos y crecemos juntos. Un transporte colectivo, un sistema de servicio público que moviliza alrededor de 5 millones y medio de usuarios diarios, abre las puertas a este tipo de exposiciones, se suma a la cultura, a la recreación, a la educación. Porque la idea es eso, fomentar la cultura y la educación. Educar para nosotros significa construir. Tanta institución educativa cumple 35 años. Y entonces estamos presentando en estas vitrinas 35 años de carteles que enmarcan 35 años de esfuerzos ininterrumpidos. Enhorabuena, esta es su casa, el sistema de transporte colectivo se suma como medio de movilidad a la cultura y en este momento a la educación.